Recomiendo, estamos aquí en la Americana, la de General López. Hola, Maxi, nos volvemos a ver, tenemos todo un año por delante, pero sí, bueno. Es lo que es infraestructura, que nomás. Escucha, si vienes durante todo el año, ya se acercó a octubre y las fiestas, eventos, cumpleaños de 15, casamiento, bodas de oro, bueno, explota. ¿Pero por qué explota? Porque todo tiene un orden de esto. La gente quiere tener la heladería La Americana en su fiesta. Claro. Y les cuento cómo consiste. Usted se acerca, me manda un WhatsApp, tomamos un heladito, me cuenta qué consiste la fiesta y yo le cuento en qué consiste el kiosco de helado. Porque tengo muchos horarios. Es este. Si es por la noche, primero usted elige 8 gustos de helados, ¿no? Si es por la noche, es desde las 0 hora hasta que termina la fiesta, 5 y media de la mañana, helado libre durante toda la noche. Si es al mediodía, como me sucede este sábado, comienza 12:30 del mediodía, hasta que termina el cumpleaños, el casamiento o el evento que sea. Hasta que se vaya el último invitado. Hasta que se vaya el último invitado, 6:00, 7:00 de la tarde, la heladería La Americana de General López con Martín está presente en todo el evento. Y vas con todo así como es una estructura con el freezer, con los helados, la salsa, los crocantes, los bubruchitos, la cucharita, todo el... ¿Y la gente que hace? ¿No tiene que servirse nada? ¿Vos te encargas de hacer todo? Se lo sirvo yo, se lo atiendo yo, porque es un placer, como todos los fines de semana, ir a distintos tipos de eventos. Y son unas cosas y me siento uno más, porque cuando es un cumpleaños de 15, estoy rodeado de chicos que tienen una heladería a su disposición. Cuando voy a un casamiento como este fin de semana, también, vos sabés que suponte uno de los gustos que eligen es el limón, porque siempre hay un champancito, siempre hay un champancito de por medio. Que yo quiero limón para hacerme un lemon champ. Y la gente se siente distendida y la verdad que es un placer poder estar con todos los invitados. Martín, ¿y cuántas veces una persona puede repetir el helado? Libre, totalmente libre. Se puede tomar todos los helados que quiera durante todo el evento. Te cuento, Rincón, Santo Tomé, Sauce Viejo, el hipódromo como este fin de semana, Recreo, Laguna Paiva, donde usted me llame, Martín, y la heladería La Americana de General López, con su kiosco de helado, va. Y los, ya sea lo digo, los toppings también, todo incluido, todo el crocante, chocolate. Libre, todo libre. ¿Sabés qué? Bebés, te serví un helado, le pones el crocante, le pones los cereales de chocolate, la cucharita, la salsa, cuantas veces quiera. Y esto es para eventos. Yo te digo una cosa, perdona. Sí. Cuando éramos chicos, ¿teníamos una heladería a tu disposición? No, para nada. ¿Que te sentías libre de hacer lo que querías? Le pego un palito de helado. Claro, no. Esto es increíble. Por eso. Gracias a la gente y me va bien y puedo complacer a todos los invitados. Te preguntaba, ¿uno puede elegir los gustos que quiere? El invitado, el dueño de fiesta, el padre de la cumpleañera o los novios del casamiento, como en este caso, ellos eligen los 8 gustos. Mirá vos. Y lo bueno de todo esto es que uno puede repetir y no se ensucia las manos, no tienen que andar pensando. No, porque se lo sirvo con la media bochita y no se le derrite, no se ensucia la mano, nada, totalmente higiénico total. Y además te iba a decir algo que justo me habías cortado. Esto es para eventos de 100 personas, como pueden ser para de 30, de 40, de 50 también. Sí, tengo un mínimo de 50, 60 personas porque tengo un traslado de por medio. Pero en un cumpleaños, digo, 15 personas, cada uno de 15, 20 personas, entre familiares, amigos y todo eso, de 50 llega seguro. Sí, por supuesto que sí. Sí, la heladería La Americana está. Martín, muchas gracias por estos minutos. Digo, arranca la primavera, viene el calor, ya vemos la gente pasando de remerita y el kiosco de helado a disposición. Exacto. Es así. Muchas gracias, Maxi, gracias por venir. Por favor, Un gusto. Así que bueno, el kiosco helado, con el mejor helado artesanal, el de aquí, de La Americana, la de General López. Del kiosco de helado.